Muy buenas, Charmander, ¿qué tal estáis? Soy Gangsta y bienvenidos de nuevo al canal. Y estamos en la parte número 18. Y bueno, en este episodio lo que tenemos que hacer es llegar hasta Ho-Oh. Y para ello tenemos que enfrentarnos a las damas parasol. Bueno, vamos a dejar un Pokémon en el PC para poder hacer vuelo. Y de la que tengamos un Poké con vuelo, pues ya vamos a poder permitirnos desplazar hacia Ciudad Iris, que es lo siguiente que tenemos que hacer. Vaya por Dios, bueno, en Ciudad Iris nos esperan las geishas y la torre a la cual ya fuimos en el episodio 13 y no había que haber ido. Holy shit, man. Bueno, en fin, ahora ya que tenemos las 8 medallas y tenemos todo, ya sí que sí podemos ir a por Ho-Oh, pero no sé si lo haremos en este episodio, chicos. Bueno, vamos a hacer vuelo y vamos a dirigirnos a Ciudad Iris, que es esta ciudad de aquí, como veis, la cual conseguimos nuestra cuarta medalla de gimnasio, cuyo líder era de tipo fantasma. ¡Qué miedo, la verdad! Bueno, venga, vamos a ello, a ver. Voy a coger al Pokémon que dejamos, que no sé si fue Victreebel o no me acuerdo cuál, la verdad. Bueno, vamos a darle a mover Pokémon y así miramos con detenimiento. A ver. Ajá, cogí el PC de Bill y sistema de almacenamiento para mover Pokémon. Vale, bueno, sí, fue Victreebel. Mover equipo, pues vamos a cambiarle por Pidgey y Pidgey aquí. Y vamos a poner a este en la caja de los legendarios, ¿vale? Y vamos a renombrarla, A ver, ¿cómo se hacía esto de renombrar cajas en este juego? Bla, bueno, no me acuerdo ya. Ah, bueno, aquí creo que era, ¿no? Caja 2, nombre. Y vamos también a cambiar el fondo, posiblemente. Vamos a poner legendarios, ¿vale? De nombre, Legends, vamos a poner, porque legendarios no cabe, así que Legends. Y vamos a cambiar el fondo, ¿qué menos? Uno un poquitín especial, cambiar fondo. Elijo un fondo, ¡ah! Sabana, cueva, cielo. Pues, bueno, pues cielo, porque los legendarios vienen del cielo, cambiar fondo. Vale, mola este y bueno, si no, ya después de lo de la liga ya lo conseguimos. En fin, tenemos al primero de los tantos legendarios que podremos conseguir. Y nada, chicos, vamos a enfrentarnos a las geishas estas. Que es lo que se llama la chica kimono, que yo las llamo las geishas. Y me es igual, completamente indiferente. ¡Blam! ¿Por qué nunca consigo ganar? Soy un perdedor. No se trata de chicas cualesquiera. ¿Lo has visto, Gangsta? Yo pensaba que sería pan comido derrotar a 5 chicas en kimono. Y me las han hecho pasar canutas. ¿Tú también has venido a enfrentarte a ellas? Como has escarmentado al Team Rocket, pensarás que estas chicas kimono no tienen nada que hacer contra ti. Pero la verdad es que son muy fuertes. ¡Adelante! ¡Inténtalo! Yo me voy porque no pienso quedarme a verte ganar. ¡Ja! ¡Qué chulesco es, por Dios! Bueno, corre, ¿no? No sé qué has hecho ahí. Coger impulso. No, no lo entiendo, la verdad. Vale, vamos a ver qué nos dicen las chicas estas kimono. LOL, va solo. ¡Qué guapo! A ver. Os doy la bienvenida. Soy Tamao, ya me conocéis. Pues nos encontramos en Ciudad Malva. Para hacer venir a Ho-Oh necesitamos una persona de corazón noble, cuyos vínculos con los Pokémon sean lo bastante fuertes. Por ello, pedimos al señor Pokémon que le entregara el huevo misterioso a quien reuniera esas condiciones, como prueba de su valía. Y así el huevo llegó a vuestras manos, por mediación del profesor Eren. Aunque la pureza del corazón no basta y puede sucumbir a la fuerza de los Pokémon. Por ello, debemos poner a prueba vuestra destreza con los Pokémon. ¿Damos comienzo a la prueba? Sí. Venga, vamos a pegarles una paliza a todos sin cámara rápida, por cierto, porque no nos va a ser tampoco muy difícil. Vale, tienen a Jolteon, Vaporeon, Flareon, Umbreon y Espeon, así que solo nos faltarían Glaceon, Lithion y bueno, iba a decir Silkret, ¿sabes? Silvion. Un saludo a Silkret, que no creo que vea el vídeo, pero un saludo. Mostrándonos la fuerza de los lazos que os unen a vuestros Pokémon. Pues vamos a mostrarte la fuerza de los lazos que unen a nuestros Pokémon, coño. Uy, va, el teclado, me lo cargo. Dale, chica kimono Tamao. Bueno, Umbreon. Vale, vamos a sacar a Lord Ilex. Shiny, como mola. Vale, ¿qué le podemos hacer? Bueno, le vamos a hacer... Buena sombra, por lo menos. Por ejemplo, buena sombra y... no es eficaz, mierda. Ya sabía que no era eficaz, pero bueno. La cosa es intentarlo, mucho umbrío. Vale. Nos ha hecho pupa, ¿eh? Es que es bastante eficaz, realmente. Vamos a hacerle un rayo confuso y luego voy a atacarle con golpe bajo. Vale, ya está confuso, ahora. A ver ahora. Tiene los píos ahí alrededor de la cabeza. Así que creo que le podremos ganar porque tiene los píos. ¡No! ¡Holy shit! Bueno, que yo quería entrenar a Elix. Por favor, Elix, aguanta. Un PS te pido. Nah. Pobre Elix. El pobre no se merecía perder. Se merecía ganar. Bueno, venga, vamos a sacar a Marta, que es nuestro siguiente Poké a menos nivel. Y vamos a pegar una paliza. Vamos a enseñarle que las plantas tenemos poderes. Aparte para hacer la fotosíntesis, para otras muchas cosas. Venga, látigo cepa. Crítico. Oh, ya no está confuso, rayo confuso. Ahora estamos nosotros confusos. ¡De puta madre! ¡Sí! Venga, qué putada, en serio, o sea. De hecho,
Cuando Camón dijo que eran fuertes, bueno, ya, yo ya he luchado con ellas, obviamente, en anteriores ocasiones, pero cuando Camón dijo que eran fuertes, nada, no me esperaba que fuese a tener problemas. Pero es que realmente, joder, Big Tiber, en serio, es que no tienes ataques, tío. Es que eres muy malo. O sea, malo porque no tienes ataques, ¿eh? No te estoy echando la culpa de que seas malo por otra cosa, que te faltan ataques. Te falta esa especie de chispilla que quieras que no es muy útil tener ataques o no. Los Pokémon, con los ataques para los Pokémon, ¿es algo útil o no, o no es útil? Yo creo que sí, la verdad, el ataque es más útil que el Pokémon en sí. Puedes tener un Bidoof con muy buenos ataques y te va a ser muchísimo mejor que un Arceus con ataques que no sirven para nada, vamos, o sea, realmente es así. Podrías haber aguantado, joder, se va a hacer un KO a todos los Pokémon de mi equipo. Bueno, pues Alfredo, porque los demás están bien entrenados. Ah, aunque Gyarados me va a venir muy bien entrenarle para Lance, ¿eh? O sea, necesita tener muy buen nivel. Bueno, venga, vamos a ello. Rueda fuego. A fregar, lol, no. Machismos los justos en mis vídeos, pero bueno, me refería por Umbreon, no penséis mal. Bueno, cartero al 18, perfecto. Has ganado a Chica Kimono Tamao. No me queda ningún Pokémon, no sé si te pasa por solo entrenar a uno. Me has matado a dos, pero bueno, yo ya tenía más. Ahora otra Chica Kimono, ¿en serio? ¿Are you fucking kidding me? Sois verdaderamente fuerte. Vos me rescatasteis en el encinar. Soy un eco, tiende a perderme. Fui testigo de cómo derrotasteis al Team Rocket en el Pozo Slowpoke y ayudasteis a César. Ahora, demostrad vuestra valía una vez más en un combate Pokémon. Voy a hacerlo, por Dios. Nada, se creía que no. O sea, me estaba ahí, como por así decirlo, metiéndome ganas para demostrar mi valía y tal. Pero sí, sí lo voy a mostrar. Un espión. Adelante, Charizard. Y engaña porque el que saco es un Gyarados. Pero como es rojo, pues se parece al Charizard. Hala. Vale, vamos a hacerle un Hidrobomba, que se lo pusimos con Pokésabi y tenemos que arreglar los peces, por cierto. ¡Psíquico! Ostras, bueno, con el ataque especial que tiene, aunque Gyarados tiene buena defensa. Vamos a hacer un Hidrobomba y a ver si no nos aguanta. Bueno, sí, sí va a aguantar, obviamente, pero es un ataque potente. ¿Veis? Lo hemos quitado. Bueno, lo justo y necesario. Otro psíquico y nos va a dejar muy tontos. Cuando digo muy tontos, es súper tontos. Oh, pues no. A ver si nosotros ahora le quitamos y le derrotamos, porque él nos ha quitado menos de lo esperado, la verdad. Sí, vale, espion fuera. Bueno, mi objetivo es subir niveles a Dratini de momento. El resto del equipo tampoco es algo importante, pero Dratini está subiendo, va a nivel por Pokémon, así que bastante útil, la verdad. Ya está el 19 y hasta el 30 no es un Dragonair. A ver si conseguimos que sea un Dragonair al nivel 40 o algo así por la liga. Que con los entrenadores que nos encontraremos, pues será fácil, vale. Vuestro progreso es formidable. Muchas gracias por defenderme de ese Danzarin del Team Rocket, pero ¿pensáis que no habría podido encargarme de él personalmente? Aunque no lo creáis, tengo algunos S escondidos de la manga del kimono. Me presento, soy Satsuki. Mostradme vuestra valía en un combate Pokémon. Venga, pues otra que quiere que la mostremos nuestra valía. Luego si gano, que no llore. Nada, mentira. Oh, pues bueno, no vamos a perder este combate, pero por el canto un duro. Pero bueno, nos podría haber sacado a Vaporeon o a Jolteon y ya lo hubiésemos cagado. Aunque para Jolteon pues obviamente cambiaré de Pokémon y para Vaporeon también. Hidrobomba, ¡ah! Falló, bueno. Uf, falló también. Vale, Hidrobomba otra vez y... Vale, ahora no falló y por Dios, claro que quedó un Hidrobomba. Nos cargamos a un Flareon, es que no hace falta tener tampoco, no sé, poderes divinos para... ¿Qué? Y yo diciendo, yo yendo de chulo diciendo, no hace falta tener poderes divinos para saberle, no sé qué, no sé cuánto. Pues qué mal, o sea, qué mal, ¿por qué no nos le cargamos? Como diría Zekare, nos han malogrado el... A Gyarados, ¿por qué? Ah, no puede ser. No le he malogrado, pero bien. Bueno, 805 puntos, da más puntos. ¿Por qué? Bueno, a ver si sube cartero de nivel. No, no ha subido de nivel, ¿por qué? Os admiro, vos habéis demostrado una única valía con los Pokémon o algo así, ha dicho. Ha pasado muy rápido. Dale, venga, solo nos quedan dos. La de Vaporeon y la de Jolteon. Un combate apasionante. Vos me ayudasteis a salir del hielo dándome un empujecito. Soy Sakura, la que se desliza sobre el frío hielo. Desde fuera del santuario, hoy que superasteis la prueba en la cueva dragón con todos los honores. Mostradme una vez más lo que sois capaz de hacer en un combate Pokémon. Pues te lo voy a demostrar una vez más. Si me dejas, si me dejas. Si no, no. Vale, venga. Chica Kimono Sakura. ¡Sakura! A la Jolteon. Es feo, ¿eh? El sprite de cuando combates contra él. No sé. Bah, está mejor en XY. En XY está muy bien. Aquí aún el sprite de Jolteon estaba. Le faltaba pulir cosas. Ya me entendéis. Bueno, rayo, me da igual que me mates. Eso quería, ¿eh? Tranquilo. No te preocupes, no me has causado ningún problema porque ya sabía que iba a acabar muriendo. Y realmente no me importa que me derroten aquí a la 2. Pero bueno, yo a quien quiero ahora es a mí, Alfredo, o sea, a mí. Para que le haga un buen Humareda y le derrote. Bueno, de uno no, pero de dos seguramente muera. Madre mía, con doble equipo.
¿Cómo puedo odiar doble equipo? Es un ataque bastante pesado teniendo en cuenta que, o sea, normalmente cuando lo usan los rivales son Pokémon que saben que ya van a morir, pero te lo usan, ¿qué? Para joderte, venga. O sea, son Pokémon que saben que van a morir, pero lo utilizan para joderte, o sea, es su único objetivo. Pero bueno, mira aquí, pues ya le hemos usado una humareda. Espero que de dos nos le carguemos porque, uff, de dos y posiblemente de tres. Rayo. Nos puede hacer pupa, ¿eh? No, no es para confiarse que podemos morir. No hemos muerto. ¡Ah! No puede ser, tío. Otro rayo y morimos. Bueno, otro no. Dos más y morimos. Pero es que el crítico nos hace echar la vuelta de la esquina, chicos. ¿Qué quieres que os diga? ¡Ah! Por favor, ataca bien, Alfredo, bien. Suena raro decirse a sí mismo bien, Alfredo, bien. ¡Hala! ¿Qué es eso? Una moto, lol. Ah, bueno, es una Harley. Entendible. Cartero nivel 20, perfecto. Vale, has ganado a chica kimono Sakura. Hasta la próxima, pues gracias. Sí, la he ganado, a decir verdad, la he ganado. Vale, ahora otro entrenador. Ah, por cierto, me dijiste que si este Dratini no tiene velocidad extrema, ahora lo miramos. Os viene el santuario de Ciudad Trigal y sé que podéis confiar en vos. Soy Komomo, la que danza incluso bajo tierra. Me impresionasteis al arruinar los planes del Team Rocket para apoderarse de la Torre Radio, pero ahora me gustaría medir vuestra fuerza personalmente. Demostradme vuestra valía. Otra que quiere que le demostremos nuestra valía, pues nada. No sé, esta obsesión por demostrar valías, la verdad. ¿Qué quieres que os diga? Vale, Vaporeon. Bueno, tenemos aquí a nuestro Jolteon, nuestro José Masexo, y vamos a ver si tiene realmente movimiento. Sí, sí tiene velocidad extrema, como dice el Dratini especial con velocidad extrema, que muchos no os lo creíais que tenía velocidad extrema, sí lo tiene. Rayo. Yo creo que puede morir. Creo que puede morir. No estoy seguro si nos le va. No, no, no le vamos a cargar. No sé yo, ahí. ¡Madre mía! ¡Qué hostia le ha dado! Ha bajado bastante lento, pero le ha dado buen golpe. Vale, va por el enemigo Susur. Bueno, no pasa nada. Se ha detectado una amenaza. El maldito Avast, en serio. Cago en todo. Avast, no seas troll. No trolees, Avast. No trolees, por Dios. En un vídeo no. Ay, bueno, 798 puntos de experiencia. Vale. Pues hemos ganado a todas las chicas kimono, impresionante. Vale, no me cabe la menor duda. Ahora sé que sois la persona indicada para poseer esto. Aquí tenéis. Ganaste obtenido campana clara. Es lo que hace falta junto con el ala plateada para invocar a Ho-Oh. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Viene una niña pequeña. ¡Hermana! La sombra de un enorme Pokémon planea sobre la torre campana. Podría ser... ¡Gansta! Nosotras debemos dirigirnos sin demora a la Torre Campana. ¡Ala! Madre mía, me parece un despliegue esto ahí de tropas. Yo qué sé. En las películas la policía ahí se despliega. Bueno, pues vamos a curar a los Pokémon y a ver qué estrategia usamos. Estrategia, digo. A ver cómo podemos capturar legendarios. No, creo que no tenemos... Oh, bueno, tenemos paralizador, tenemos omnífero. Le voy a paralizar a Ho-Oh, realmente. Pero a ver si nos aguanta... Primero voy a sacar un Pokémon de señuelo y luego le voy a hacer paralizador. Porque de cualquier ataque de tipo fuego de Ho-Oh nos puede joder enteros, vaya. Enteros no, vivos incluso. Bueno, pues a la Elix se ha recuperado y puede caminar con nosotros. Primero voy a confundir a Ho-Oh. Y a ver, vamos a probar suerte. Pero bueno, no sé si en este episodio hará Ho-Oh o en el siguiente, para dedicar un episodio solo a Ho-Oh, que es el legendario del juego y creo que merece la pena dedicarle un solo episodio. ¿La torre campana se construyó? Déjame en paz, que ya lo leímos en otro episodio. Nadie lo ha conseguido, yo lo voy a conseguir. Sí, vale, pesado, que ya nos hablaste, o sea, y ya dijiste que no lo ibas a conseguir, que no sé qué, y ya sí. O sea, ya pasamos, subimos arriba, nos apareció un Pokémon Shine incluso, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a precisar de los Max Repel para hacerlo rápido y llegar a Ho-Oh lo más rápido posible, porque tengo ganas, unas cuantas. A ver, Max Repel, usar. Vale, Max Repel, usar. Y... vale, por aquí, esto es fácil de momento. De momento, o sea, tú dices esto y dices, uy, qué fácil para ser un legendario. Ah, los cojones, fácil. Nah, me he equivocado, ¿veis? Ya la primera equivocación. Turum, tum. Bueno, creo que cogimos todos los objetos en el episodio anterior. Si no son todos, han sido casi todos. Aquí, vale, perfecto. Pues ya estamos aquí, ya podemos subir hacia arriba. Subir hacia arriba, claro, no. Vamos a subir hacia abajo, ¿sabes? Es que yo también tengo unas cosas increíbles. Pues mira, no cogimos todos los objetos y ahora vamos a coger uno. ¡Ultra Ball! Nos va a venir muy bien para Ho-Oh. Un Ultra Ball más, un Ultra Ball menos. Hay diferencia, creedme, porque soy bastante pato capturando legendarios.
Así que, con mi mala suerte, nos va a venir muy bien. LOL, pues vale. O sea, esto no servía para nada, ¿no? Vale, bien, interesante. Igual había un objeto que acogí. Vale, creo que es por ahí el camino correcto. Trum, 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 trum. Ah. No, por aquí no era, mierda. ¡Caquita! ¡Caquita! Pues es por aquí. Trum, trum. Trum, trum. Vale, por aquí. Siempre es hacia arriba. Así que las escaleras que están hacia arriba son correctas. O sea, lo que más odio de aquí es la zona de los teletransportes. Vaya. Con diferencia hacia todo lo demás. Es lo que más odio de este juego. Así que... vamos a probar suerte. Venga. Era por la derecha. Era por la derecha. ¿Me la juego? Sí, era por la derecha. Perfecto. ¿Veis cómo me acuerdo? Es que... estoy hecho unas Ketchum. No, mentira, soy bastante manco. Pero bueno, me acordé y punto. Eso es lo que cuenta. Ahí arriba había un objeto. Bueno, ya sabéis que vinimos aquí, que es donde nos encontramos a nuestro Gengar Shiny. Vale, nunca me fiaré del primer teletransportador que encuentre. Siempre tiene que ser uno difícil, ¿veis? Este que está aquí a tomar por saco. Diréis, este de aquí. Pues sí, va a ser este, ¿veis? Nos lleva aquí a un sitio con más swag, con puentes y todo. Bueno, pues esta es la única opción, ¿no? Pues ya está. Igual este solo era para un objeto o algo así, ¿sabes? Pero bueno, no, este nos está llevando bien, creo. Está llevando a buenos sitios. Me está dando un paseíto, que es lo que cuenta, vaya. Este está aquí muy cerca, ¿no? Pues vamos al... Bueno, pues este es el único. Pues nada, estamos viendo una zona en la cual es todo recto. ¡Uh! ¡Qué potro! Hemos pasado lo de los teletransportes a la primera. Y aquí llegamos a donde Ho-Oh. Chicos, y aquí llegamos a donde Ho-Oh. Así que vamos a dejar este episodio más o menos por aquí. No sé cuánto ha durado porque grabo sin cronómetro. Ya sé, chicos, porque estoy grabando con un nuevo programa. Y vamos a guardar la partida por aquí. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, que lo votéis con una manita arriba y un favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Y ya sabéis, chicos, el próximo vídeo de Pokémon Heart Gold va a ser el combate contra Ho-Oh. Así que no os lo perdáis porque va a estar interesante. Adiós y hasta pronto.